Cuando venga a cortar, no aguantar más, ya voy a mirar. Le voy a echar un poquito. Vaya midiéndole ahí lo que va a ir echando. Me va a tocar de ir a decirle que vaya el mosquito. Va, miren amigos, pues ahorita pues ni Isabel ha venido porque dice que tiene que abonar la maicillera. Mire pues. Vaya, se le va a alcanzar para dos. Hasta qué bonito. ¿Verdad? Para dos surcos. Cheyo dijo que le iba a echar la mano, mire, así que le va a ayudar a abonar. Y cualquiera dice que esto de abonar es solamente de agarrar y tirar, pero esto no es así. Esto no es solamente de agarrar y tirar, hay que saber hacerlo, porque si no, pues, rapidito se echan el abono. ¿Yo qué? Yo no, yo solo me... Lo que agarra con la puñada. Ah, pues, sí. La puñada. Este che. A llave. ¿Y de dónde? Lo que agarra es la puñada. Con las dos manos está agarrando la puñada. Si no se puede llevar dos, va. No se puede llevar dos, va. Bien aquí, sí, porque como están los dos juntos. Pero, ¿se va a llevar los dos? Yo digo. Dale, pues. Es que es más fácil. Va. Pero de regreso ya no vas a traer a bueno, entonces. Vamos a venir solo. Vamos a venir solo a traer. Y este abono va directamente al tronco. Sí. Sí. Se va directamente al tronco. Pero a mí sí me gusta abonarse a dos surcos, porque aquí voy. Ahí va de un solo. Sí. Pues sí, porque hay dos surcos ahí, pero. Yo creo que me iba a decir. Por un ejemplo le voy a poner, por ahí hay hijos que viene solo uno. Ahí. O sea, uno. ¿Cuándo vienen hijos? No, hombre. Es que aquí porque yo doblé diferente. Oh. Digamos, tiré la espiga en un solo, sí, un sí. solo lugar. Uh-huh. Para poder sembrar así. Pero de allí, ayer estaba todo raro, mejor voy a sembrar. Yo creí que Che iba a decir de qué es lo que le gustaba de abonar, es que con puñadas iba rápido el abono. Ajá. Ah, que se abunda. Como él va a tirar el abono, no es vano, no es que yo no sé que me abunde el abono, no acabo de botar el abono. No voy a decir el nombre, pero les voy a contar lo que me dijo alguien que era del canal. Dijo de que cuando él se iba a trabajar con el papá le decía, mire mijo, aquí hasta donde se acabe el agua, llega la jornada de trabajo. No, dice de que él era un loco empinándose en la botella para que se acabara rápido y agarrar camino. Y dice, qué bárbaro. Nano, aguayillo, paisano, para el río lo manda uno. Nano. Ay, si no me he visto en la brisa, me estaría diciendo ya y mi pantalón y mi ropa. Nano, malillo. Yo creo que me va a ajustar para seis surcos a mí. Y ese abono, ni Isabel, ¿qué es? Aquí viene fórmula, sulfato y nitrosten. Traigo una sola mezcla. Sí, sí. Yo sal es echado. ¿Y de los tres cuál es el que es dulce o pegajoso? ¿El que es pegajoso? Sí. Ese va. Es que el nitro se le echa para que suba rápido, sí. Porque como le carga el nitro un poco para que corra. Este che. Rápido y furioso vimos ese. Que con el nitro era. Pero si se va agachando así le va a doler la espalda a Cheyo. Se va. ¿A quién? A Cheyo. Que como no es muy de lo que sabe. Pero no me duele la espalda, estoy acostumbrado ya. No creo. Estoy acostumbrado a andar agachado. Seguro. Bueno, antes cuando era joven, hoy le da. Ya se siente bastante veterano. Sí, ya a los 40 años ya le pesan a uno, ¿no crees? Cállese que yo ya cumplí 40. Ah, sí, tengo yo, más. Yo 40 tengo. Por un año me lo llevo. Por un año me lo llevo. Estás haciendo casi de mi edad, ¿verdad, Anita? Yo tengo 47 años. ¿Dónde, puchica? 47 años. Le ya va a jubilar. Pues sí, sí, yo casi, pero ¿de qué me voy a jubilar si no sé? Ando trabajando. ¿Sí? Sí.
Miren, si ustedes no han reconocido este lugar, aquí es donde vine a grabar, pues, la de Granada, miren. La Tapizcaya y la de Granada, de Niña Isabel. Por todo esto tenemos la vaca. Sí, aquí se ve. Qué vaca. Y eran del dueño. Sí, del dueño. ¿Y hasta dónde tiene que abonar? No, me refiero, ¿cuánto surco o camello? ¿Cómo le dice usted? ¿Camellones le dicen? Ahorita sí son turcos. ¿Surco? Así va. Siete parece que son los que me faltaban. Siete surcos que no había abonado porque mira cómo estaba de amarillo. Sí. No van a alcanzar el abono. A ver, yo me voy a ir a comprar un chala de moto. Ya están pidiendo que no va a alcanzar porque se me dio por ratas. ¡Puñales! Eso significa que no trabaja. No, pero estamos hablando de que si son siete surcos y ahorita pues ustedes llevan dos cada uno, ¿verdad? Cuatro. Son cuatro. Un solo prácticamente. Bueno, pues han quedado tres, ¿verdad? Sí. Ajá. Rapidito. El otro, como dice ella, dice que sale uno solo, entonces se trae ella el uno solo, o que se traiga ella los dos y me traigo yo al uno. Lo bueno es que viene ayudando Chay, aunque dije que le va a echar bastante abono. Yo le fui a dar una vez a abonar a un señor, miren. Ya murió el señor. Pero así unas mismas el señor, pero eso no le iba a haber que abonar así con la pura mano. Una cuchara, déjate desechable, le daba uno. La cucharadita. Sí. Eso le echaba. Eso sí que le ponía hasta cinco. Pero imagínese ahí con esa gran cosa, con una cuchara. No, porque solo se iba metiendo la cucharita al fondo y dejaba la cucharita ahí adentro. Puede ser, va. Tal vez la costumbre. Solo de que como él llevaba una sola medida, ¿y una sola medida, sí. Ajá. Porque él decía, de nada me sirve hacer el montón de abonos si la mata ya tiene el abono que va a agarrar, sí. Y lo que no se desperdicia ya. Sí, ajá. Sí, es cierto. Ajá. Eso decía el señor. Y hablando de eso, les voy a hacer una pregunta. Dígame. Miren, Isabel, y aquí no deshijan, ¿verdad? Fíjense que la mayoría de gente sí deshija. Yo sí no me gusta deshijar. Porque les voy a contar una pasada. Yo una prima me dijo de que viniera a deshijar. Me vine a deshijar y después me dolía mucho la rebadilla. Eso sí, pero así es perro. Y le digo, y me dice, ¿y ya lo vas a seguir deshijando? No, yo no deshijo. Entonces me dijo, yo sí lo voy a abonar. Le dije, yo qué voy a andar deshijando. Deshijame, no lo deshijo. Vaya, miren. Y yo sí lo voy a abonar. Le dije, ay, qué bella, la que ande lista, que come, la que no, pues que chiquita. Sí. Esa es la fruta, me dijo. Sí, eso de la deshijada no cualquiera lo hace, algunos no lo hacen. Yo no lo hago, mejor sí. Y miren, de lo de deshijar se trata de que... Mejor, las sí, son mejores, porque mejor. Vaya, por ejemplo esta, miren. Miren pues, la cantidad de matitas que hay, entonces a la hora de abonar pues se reparte entre todas esas matitas, ¿verdad? Bueno, así le entendí a don Luis y a Daniel. Entonces, pues al deshijar pues... se concentra más pues todo, ¿verdad? En, sí, en pocas matas. Se agarra más y... Sí, son mejores los... Ajá, son mejores los cultivos, sí. Al deshijar son mejores, porque de dejar de tres a cuatro parritas, no, hombre, sí. Con una maicillera cero. Y donde don Luis encontramos que hasta como unas 12 o 15 habían en un solo puño. Ah, sí, hasta 20 en fin. Sí. Bueno, yo sí les he dejado. Pero mire, y para saber cuál es la que va a arrancar, porque tal arranca la que va a vivir y deja la que se va a morir. Es decir, no. Ahí está, oído. Mire, Chayo, vaya. Por un ejemplo, yo decía, esta ya no va a estar así. Entonces, ya esas otras van a quedar. Sí. Entonces, y esas son las que van a agarrar el abono. No, no por eso se van a morir. Se puede morir porque le llega plaga. Sí. ¿Para qué se podía morir de triste que las hermanitas habían arrancado? Es decir, no, pero sí, eso de la práctica de la deshijada, sí, al menos yo es primera vez que la grababa hace unos días, que ni he subido ese video. Sí, grabé a don Luis, sí. Deshijando. Sí, como le digo, ¿ya tú? No, no. Pues sí, ¿no? No, pues entonces no le está echando nada. Le dio miedo, ¿verdad? Ahorita voy a llegar. Le voy a tirar más ahorita. Vaya, imagínese que todo el montón de parritas que hay. Entonces. Le quita fuerza.
le quita fuerza. Sí, así me dijeron a mí que la bellota es mucho más grande, sí, más llena. Más grande, entonces es chola la bellota. Sí. Pero igual yo, tal vez dentro de los acateros. Y lo otro que me han dicho, ¿es cierto eso, niña Isabel? De que supuestamente lo que usted gasta para hacer milpa, prácticamente usted no lo recupera, que su ganancia es lo que genera el maicillo. Digamos de que uno en milpa no hay ganancia. No es que le va a quedar uno porque ya tiene la costumbre de trabajar. Y yo lo hago porque a veces hay necesidades, entonces yo lo que hago es que guardo el maíz. Y cuando tengo alguna necesidad, saca y vende. Ajá, lo saco y lo vendo. Sí, es la vida de la agricultura. Por eso. Y aquí en la milpa, pues lo voy haciendo por poco. Sí. Entonces la inyección, pues la voy haciendo por poco. Que si me hace falta algún litro de veneno, lo compro. Y así. Sí, sí. Y la maicillera no necesita tanta inversión y cuidado, ¿verdad? La maicillera lo que sí necesita. A la hora del corte y digamos de que hay que ponerlo a secar, y si viene en agua hay que correr a recogerlo. Sí. Y ahora se quedará enjuagado, así no podría estar acostumbrado. No, no, no. Ya se ve que le sucede. Ya los abonaron, pues. Mira, aquí tiene pulgón, mire, por eso quiero comerla. Sí, el pulgón. Ah, sí. Esto es el pulgón, miren, porque no lo conocen. Solo pulgón les llega, va. Pulguitas no, va. ¿Tiene o no tiene? Sí, un poquito. Ese es el que trae, va ahí. Ese ya le he echado. Ya le he echado dos veces. Porque están tamaños así. Dele. Todo esto lo tomamos. Entonces lleve más. Qué rico, esto ya es brisa de verano. Brisa de verano, ya. Que se sienten los vientecitos de verano. Sí. Aquí la ventaja que vamos a tener nosotros es que hay que regar, si no, ya no es verde. Sí, porque el agua la tiran hasta más o menos diciembre, ¿verdad? ¿El agua de qué? ¿De riego? No, siempre la tiran. ¿Siempre cuando hay emergencia? Sí. Qué bueno. La emergencia siempre la es. A mí me gusta verano. Porque todos los días voy a pescar a lempa. Fíjate que es bonito las dos temporadas. Porque en el invierno, las pues, dos cosas tienen sus cosas, ajá, buenas y malas. El invierno es bonito porque cualquier fruto a veces se da. Uh-huh. Y si usted va, pues consigue un poco de mora y todo eso, ya hace su comidita. Sí. Entonces, y cualquier gente hace sus pipianes en los cerros. Ya en el invierno, en el verano no cualquiera, porque es solamente de riego. Sí. Y ya la gente que vive en zonas así que no hay riego, no hacen todo eso. Entonces es bonito las dos temporadas. A mí me gusta más en el invierno que en el verano. Pero igual verá como. Y al final la granada que yo vine a grabar al final le fue bien. Gracias a Dios, sí. Ya. Qué bueno, mi niña Isabel. Ahí iban a decir que la niña Isabel la buena más rápido que a mí, pero no es eso. Apura siempre. A mí me gusta guardar la distancia por un frenón. Aquí ya me acabó la buena casi. Este ya ni también. Ya me iré tres. Lo que vale es que aquí se me termine, voy a dejar la cachucha para marca, para que donde llegaba. De amarillo, imagínate, no abonar, pero no está bien. Ah,
Para tomar. Para lavarse. ¿Quién fue el que me dijo de que eso no hacía nada? Dijo, y es que te metía los dedos a la boca. No, es que el abono no es malo. Sí, lo único que es como... ¿Qué tal se crece mucho? Se vuelve incómodo y me puede crecer la panza. Más de lo que tiene ahí recién. ¿Cómo para la panza se va? No, y me he bajado la panza. Fíjate. ¿Para las rodillas o para no dónde? Me tapaba la vida, el cincho, hoy sí ya me la tapa. ¿Para dónde le ha bajado, dijo Luis? Para las rodillas, tío. No, yo los admiro a ustedes que no cortan ellos. Sí, no. Y este niño Crisanto, come, va. Sí, que poquito come. Ah, no, no, hombre. Ha perdido ahora el apetito. Créate, lo más que comes una tortilla. Ah. Y a veces viene todo el día. Ah. Todo el día viene trabajando y ya no la come. Yo fui a vender aquel día como 8 sacos a 27. A 27. A 26 se lo agarraban aquí en la entrada. Pero, en la entrada, ¿y no? A Ove no se lo ofreció. Ove a 27. Ah, pues ya bajó, porque ajá. Yo a mi Ove me lo compró a 30. Y ajá. Hace poco le vendí yo a Ove. Va para abajo. Va para abajo, sí, para abajo. Que sí. ¿Qué necesito es para que hacerme mayorista? ¿Y usted cree que a las horas de sacar este maíz, dándole gracias a Dios, va a estar a 25? Me hago mayorista de grano, Cheya. Sí, queda eso. Eso es buen negocio. Sí. Bastante. Pero es que... el señor de ahí de los focales, pues se ha levantado con eso. Sí, a mí por rato sí se me antoja un negocio así. Poner el local. ¿Sí? Es lo más complicado, el local. Y comprar un pica para, sí. Para traer el maíz. Lo importante, sí, lo importante es tener casi como una casa. Entonces usted lo tenga guardado y ya... Acuérdese que llegan los mayoristas a traerlo. Uh-huh. Sí. Los mayoristas son los que llegan a traerlo. Acá con Ove, ¿no? Porque él, pues, no es mucho lo que agarra y lo anda repartiendo casi en las tortillerías. Ya, pues, por eso es que... alguien que le pida, ¿verdad? Algún... Pero él lo paga un poquito mejor. Ajá, entonces por eso él no es mucho lo que agarra, ¿verdad? No, sí. No, es que esto es complicado. O sea, también el mayorista tiene que invertir en todo eso que dice Cheyo. Pues sí, parece que es una buena inversión la que tiene que ser. Y ¿no? Tiene que transportar el grano también hacia sus bodegas. Ajá, porque si usted busca, tiene transporte para transportar el grano, usted va a conseguir bastante quien le venda maíz. Ajá. O lo que venda. Porque aquí la mayoría, de ahí de la nueva, la mayoría no tienen transporte. No, tienen que llevárselo. Hay que llevarlo. Entonces mucha gente no lo lleva porque se le dificulta para llevarlo. Entonces si usted tiene, digamos, ahí un su número de teléfono o algo para que mejor lo llamen y usted lo va a traer al lugar, rápido le van ahí a dar. Ahí está el negocio. Le van a dar granos, ajá. Ajá. Sí, así. Porque por ejemplo con este reporte de ahí de los focales, de ahí pues de la salida. Sí, 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 ya sé. Vaya, yo solo le llamo, mire, pero solo que él viene a veces por unos 15 quintales. Mm. Entonces no viene por poquito y a veces uno quiere venderlo más unos 4 o 5 quintales y por poquito no le gusta venir, entonces. Y sí, vaya, y Ove, no, ¿verdad? Ove, y le digo yo, hey, ven sí. Y tráeme unos 3, aunque sea los 3 días, pero él va llegando. Ah, porque le cuesta. Ya le dice uno, y le dice, si quieres el dinero, ven y tráelo. Y después voy a traer maíz. Entonces después voy a traer maíz. Ahí vete vos, le dije. O sea, es más accesible él. Ajá, pues. Es más accesible sí. Él porque él sí uno le... Solo de que cuando él tiene bastante no agarra. Ese es el detalle, que cuando tiene bastante no agarra. Ah, porque entonces, como tiene que irse midiendo. O sea, que si usted quisiera desgranar en noviembre y venderlo en noviembre, no es bueno para usted, no se lo van a pagar bien. No lo van a... Bueno, ya cuando empiezan a sacar el maíz, yo les aseguro de que va a estar... Más barato. Gracias a Dios, como le digo, va a estar a 25. Pero estamos hablando del saco, no del quintal. El saco, digamos que nada que el quintal. Entonces son las 200 libras. Pues, pum. Entonces son dos quintales, que digamos el quintal. Y de hasta las 12.50. Sí, está fregado. Entonces, por eso a uno, imagínese que se mete a un crédito uno, no alcanza a sacarlo. Sí, sí, está fregado. El riesgo es muy alto. Ajá. Igual yo acá tengo un crédito. Con la Daniela Pacheco, con ella tengo un crédito que ella le dio crédito, pero no es de la gran cantidad, es poco, entonces alcanzamos a cubrirlo. Pero así como le digo, de que si ya uno saca un crédito ya más grandecito, no lo alcanza a sacar. Ah, no, no, eso yo peor, pienso que el riesgo es muy alto. Si el precio estuviera bonito, sí. Y si usted dice entonces, lo voy a... con el precio que estuviera, digamos, a unos 35 a $40.
uno lo hace, pero de ahí lo contrario no. Pero imagínese, usted dice, lo voy a guardar el grano y lo voy a vender cuando esté bueno el precio. ¿Tiene riesgo que se le arruine? Tenía esta parcela, el año pasado tenía esta parcela y tenía la otra. Tenía la otra ya. Entonces, es lo que hizo, que todo lo fue a embodegar al mosquito. Y allá le puso carpeta, le echó así pastillas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que cuando nosotros le dijimos que estaba como a 40, como a 45, nosotros le dijimos que lo vendiera, dijo que iba a subir. ¿Y qué pasó? Que al fin y al cabo lo vino a vender como a unos $27. Porque el maíz se fue abajo. Y nunca subió ya. Ajá, y nunca subió. Y después se le estaba arruinando el maíz, se le estaba llenando. Tuvo que venderlo. Lo volvió a tener otro trabajo de meterlo a los patios a volverlo a solear. Ese es otro trabajo. Imagínense que cómo iba a sacar ese hombre la inversión, la que invirtió. No, entonces, ya no. ¿Qué hizo? Que hoy no quiso trabajar. Pues sí. Y así. Imagínense que hacía estas 4 manzanas y media y hacía las otras 4 de allá y hacía 4 de allá. ¿Cuántas manzanas no hacía él? O sea que él no era de una manzana, él era no. De. Si él hacía a esta, mire, por ejemplo, tenía esta, otra la tenía de arrozales, pero como ya los granos no, ya no valieron. Que el arroz fue otro, que el arroz se fue abajo. Entonces, ya ni quieren sembrar arroz, escuché por ahí, ¿será cierto? No, pues sí, como ya la no mayoría de gente ya no todas quiere. Todas las parcelas, mire. ¿Pero qué es lo que está afectando? ¿Es que lo traen del extranjero o qué? Porque la Gumersal no quiso agarrar arroz. Eso es. Entonces las grandes empresas ya no quisieron agarrar, querían arroz, solo selección, digamos, que quieren como arroz, que digamos, que no les salga nada, entonces ellos le ponen mucho pretexto. Bien. Ah, pues y le ponen, imaginen que ahora la hora de ir a entregar, que salió tanto de humedad, que salió tanto de impureza, y ahí se van, y ahí no le dan nada. Ajá, y la gente pues ya, se desanima. De esa manera, pues los agricultores están zafando y que ya no quieren seguir. Pues sembrando. Sí, ya los agricultores sí. Ya no quieren seguir trabajando. Y si usted se fija, ni Isabel, hoy en día jóvenes ya no quieren ser agricultores. Pues sí, ya no. Ya la agricultura, yo ya lo dije en muchos videos, hasta hice un video especial sobre eso, de que la agricultura en El Salvador está envejeciendo, porque quienes están cultivando ya son gente de 40, 50 para arriba, pero ya alguien de 20 que quiera ser agricultor, no. Ya no. No, ya no. Ya no. Es que mire, el joven ya es bien difícil. Yo siento que sí. El joven no quiere trabajar. Sí, lo malo es que va a suceder. Lo muy tarde que quiere trabajar el joven hasta las 9, las 10 de la mañana. Sí. Entonces, a lo que antes, ¿cuánto no se trabajaba? Imagínese sí. que cuando yo empecé a trabajar, nosotros para ganar, digamos, un colón que era antes, trabajábamos hasta las 12, la 1 de la tarde. Desde las 5 de la mañana. Desde las 6 de la mañana que empezábamos. Entonces, porque se empieza desde las 6 de la mañana, de retope, y es lo más que ganaba. Sí, no, la agricultura aquí está desapareciendo. Entonces, y pues pareciera de que nadie lo había notado hasta hace poco. Creo que ya el gobierno ya lo notó. Sí, porque yo estaba viendo las noticias de que ha bajado la producción. Ha bajado un montón los granos básicos. Y no es tanto por el daño de los cultivos, sino porque la gente no está sembrando. Sí, porque como la gente no quiere trabajar, si usted se fija en esos cerros, los cerros la gente no quiere trabajar. Todas las planadas eran de puro arroz. Sí, sí. La gente, la mayoría de gente trabajaba en los cerros. Sí. Entonces, porque en la época que yo me crié, en los cerros trabajaba. Era arrozal y ahora hasta de milpa lo tienen, ¿cierto? Pues sí, si no le digo de que todos estos planes ahí para allá, todos eran arrozales. Pero es que miren, Isabel, la gente no se quiere dedicar a esto, y lo que me han dicho a mí es que, pues es que lo mismo que usted nos venía explicando, usted tal vez puede sembrar y usted no sabe si va a sacar lo que invirtió al final pues sí, de año. Sí, si es que eso es lo que se va. De que todo está muy caro y le compran muy barato, y si bien le va con el clima también, entonces el riesgo es muy alto y puede perderlo todo y hasta quedar sembrado en un banco usted. Ajá, imagínese, sí. Va uno a un crédito, por ejemplo, los más mayoristas, ¿verdad? Que hacen hasta 4 o 5 parcelas, se van a embargar a un banco, entonces, y si no alcanzan a pagar. Entonces la mayoría de gente, eso es lo que pasó. Sí, digamos ya la gente que ya estamos acostumbrados a trabajar, a veces lo hacemos, ¿verdad? Por el insumo de que uno mismo, por lo de uno mismo. Sí. No porque uno, digamos, va a tener alguna
ayuda de ahí es mentira. Sí. No, pues, bueno, ni esa vez nosotros vamos a hacer nuestro camino y pues hay muchísimas gracias. A ver qué día regresamos otra vez. Don Luis. Bueno, pues muchas gracias, ni Isabel. Nos vamos entonces, Cheyo. Vámonos. Nos fuimos. Fuimos.